Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos da la siguiente ecuación: a elevada al logaritmo natural de b multiplicado por b elevada al logaritmo natural de a, y todo esto es igual a 16. Se nos pide encontrar cuál es el resultado de la multiplicación del logaritmo natural de a por logaritmo natural de b. Esto es lo que se nos está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en esta ecuación es calcular primeramente el logaritmo natural de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Si lo hacemos, vamos a tener lo siguiente: logaritmo natural de a elevado al logaritmo natural de b multiplicado por b elevado al logaritmo natural de a. Todo esto es igual al logaritmo natural de 16. Si yo calculo el logaritmo de un lado, también lo tengo que calcular del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Del lado izquierdo miramos dentro de este argumento que tenemos la multiplicación de estas dos expresiones. Entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de alfa multiplicado por beta, entonces esto lo puedo escribir como el logaritmo de alfa más el logaritmo de beta. Entonces vamos a llevar esta expresión que tengo aquí a una expresión que tengo aquí como el lado derecho. Entonces vamos a tener lo siguiente: si tomamos que alfa es igual a a a la logaritmo natural de b y beta es igual a b elevado a la logaritmo natural de a, entonces vamos a tener que lo que tenemos del lado izquierdo lo podemos escribir de la siguiente manera: logaritmo natural de a elevado a la logaritmo natural de b más logaritmo natural de b elevado al logaritmo natural de a. De esta manera, así nos quedaría aplicando esta propiedad de los logaritmos. Del lado derecho tenemos logaritmo natural de 16. 16 lo podemos escribir como 2 elevado a la 4. Entonces podemos escribir logaritmo natural de 2 elevado a la 4. Y listo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos del lado izquierdo? Del lado izquierdo tenemos una expresión de la siguiente manera: tenemos logaritmo natural de alfa elevada a la beta. De esta manera, ¿se dan cuenta? Esta expresión es similar a esta expresión, de igual manera con esta otra expresión. Entonces, si yo tengo un logaritmo de esta manera, entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera: beta por el logaritmo natural de alfa. Y vamos a aplicar esa propiedad en este logaritmo y en este logaritmo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera: logaritmo natural de b, que es lo que tenemos en el exponente, lo colocamos aquí, multiplicado por el logaritmo natural de a. Así nos quedaría. De manera similar con este logaritmo, tendremos más logaritmo natural de a multiplicado por logaritmo natural de b. Esto es igual. Vamos a aplicar también esta misma propiedad en ese logaritmo, nos quedaría 4 por el logaritmo natural de 2. Y listo. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: si nos damos cuenta, tenemos logaritmo natural de a por logaritmo natural de b, de manera similar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sumar ambos términos y llegaremos a lo siguiente: 2 por el logaritmo natural de a por logaritmo natural de b. Esto es igual a 4 por el logaritmo natural de 2. Y se dan cuenta, esta expresión que yo tengo aquí del lado izquierdo ya se parece a esta expresión, únicamente que aquí está siendo multiplicado por el 2. Entonces lo que vamos a hacer es tomar toda esta ecuación que tenemos y dividirla entre 2. Si lo hacemos, vamos a llegar a lo siguiente: logaritmo natural de a multiplicado por logaritmo natural de b va a ser igual 4 entre 2 a 2 logaritmo natural de 2. Y listo, este será nuestro resultado. Este será el resultado: logaritmo natural de a por logaritmo natural de b es igual a 2 logaritmo natural de 2. Y ese es el resultado que se nos pide en esta ecuación. Entonces vamos a escribirlo: 2 logaritmo natural de 2. Y listo, esa será la solución. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.